Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en la pantalla de Canal 14 de TIC para toda mujer, como todas las semanas, ¿eh? Tenemos un programa muy lindo, muy interesante. Vamos a estar hablando sobre la autoestima, sobre la baja autoestima en lo laboral, en lo personal. ¿Podemos trabajarlos? ¿Cuáles son esas herramientas? Bueno, vamos a hablar de ese tema. Para nosotras las mujeres, que nos interesa muchísimo para tener un cutis espléndido, vamos a hablar también sobre el peeling, cuáles son los beneficios. Vamos a presentarles, para todas las personas que son celíacas, no saben, una tarta de coco y dulce de leche que está riquísima. Bueno, muchos temas en el día de hoy. Un adelanto es esto. Hoy, en Para Toda Mujer, nuestra chef nos prepara tarta de coco con dulce de leche. Rodolfo Paz Venturini habla acerca de lo que es la baja autoestima y cómo combatirla. Maribé Perfumería nos presenta una nueva fragancia de Giorgio Armani. La doctora María Verónica Abdala nos explica acerca de lo que es el peeling. Esto y mucho más hoy en Para Toda Mujer. Continuamos aquí en Para Toda Mujer y esto era un pequeño adelanto de lo que vamos a ver entonces en el transcurso de estos 60 minutos. Como siempre, vamos a presentar a nuestra querida chef Marianela Luna, en donde nos muestra esto que tiene que ver con una tarta de coco con dulce de leche, riquísima para todos los celíacos. ¡Gente de zona! Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a... En nuestro micro de cocina sin TAC, vamos a hacer algo dulce. Por ahí por las tardes que queremos tomarnos un té o el mate con algo dulce. Bueno, esta es una receta fácil, rápida. Ustedes saben que a mí me gusta ese tipo de cocina. Cocina que sea fácil de hacer, con ingredientes que tenemos en todos lados. Y cositas que se hacen rápido, justamente para no pasar toda la tarde en la cocina. Bueno, acá tenemos 500 gramos de premezcla. Como siempre les digo, la premezcla se la puede conseguir comercial o se la puede hacer casera mezclando fécula de maíz, fécula de mandioca y harina de arroz. Más o menos en partes iguales, ustedes le van buscando cuál es la mejor consistencia, pero se puede hacer también casera. 500 gramos de premezcla. A esto le vamos a poner 3 huevos. Le vamos a poner 100 gramos de manteca pomada. Como siempre, saben que la manteca tiene que estar blandita para que fácilmente se pueda mezclar. Tenemos polvo de hornear, una cucharadita. Tenemos 150 gramos de azúcar. Como les decía, poco azúcar siempre. Por supuesto que también, si esta masa la quisieran hacer sin azúcar, le pueden poner stevia en polvo o stevia líquida. Fíjense siempre cuando compren que diga que se puede usar para cocinar. Entonces pueden reemplazar el azúcar por stevia. Y en el caso que quisieran hacerlo un poco más liviana la masa, también se puede usar en lugar de manteca, aceite. Un pocillo de aceite reemplaza muy bien a la manteca. Por supuesto que el sabor difiere un poquito, pero se puede hacer. Para terminar de darle sabor a esto, le vamos a rallar un poquito de jengibre. El jengibre le da un sabor a limonado a la masa. Y el aroma también se van a dar cuenta. Bueno, entonces ahora vamos a armar una masita. Vamos a mezclar bien todo, la manteca que se desarme bien. Si llegara a faltar un poquito de humedad, se le puede agregar un chorrito de leche o un poquito de agua también. Siempre tenemos la opción de hacer digamos, cualquier tipo de masa un poco más liviana, con menos calorías, con menos grasas, digamos. Entonces, como les decía, se puede reemplazar la manteca por aceite. También se puede reemplazar por margarina. La gente que tiene intolerancia a la lactosa podría llegar a reemplazar la manteca por margarina.
En ese caso no reemplazamos, digamos, calorías, pero sí reemplazamos la lactosa de la manteca. Y si no, podemos usar aceite. Por supuesto que también se puede usar el aceite de oliva, le da un sabor, por más que sea una masa salada, pero se puede usar aceite de oliva, queda muy rico. Podemos reemplazar la premezcla por harinas que sean más, menos refinadas. Podemos utilizar, por ejemplo, trigo sarraceno, podemos utilizar solo harina de arroz integral también. Por supuesto, siempre que sean harinas sin gluten, podemos ir probando y van a ver que también quedan masas muy ricas, con distintos sabores, por supuesto, pero muy ricas. Bien, bueno, hemos terminado de amasar nuestra masa, que ha quedado con esta consistencia, como verán, linda, no se quiebra. Y eso que no usé, digamos, ningún tipo de ni goma sántica, ni goma guar, nada de eso. Simplemente la amalgama del huevo, de la manteca, de la masa. Bueno, entonces ahora esta masa la vamos a usar como base para nuestra tarta. Vamos a estirar. Como verán, es una masa que fácilmente se maneja. No hay problema en amasarla. No vamos a tener problemas. Y vamos a hacer algo muy rico para invitar a amigas a tomar un té. Para nosotros, para la familia. Ponemos nuestra masa dentro de la tartera, que está, por supuesto, un poquito enmantecada y enharinada. Así no tenemos problemas con el desmolde. Vemos que se cubra bien todo el molde. Si le falta un poquitito, no se hagan problema, porque vamos cortando la masa y vamos rellenando bien todos los huequitos que pudiesen quedar. La idea es que el molde se llene bien, y aparte que la masa que no quede muy finita, para que cuando querramos desmoldar no se nos vaya a quebrar. Entonces, si vemos que en alguna parte queda muy finita la masa, le vamos aumentando un poquito. Y de esta manera nos aseguramos que en el momento del desmolde esté todo bien. Bueno, y ahora, ¿cuál es el relleno? Les decía que esta es una receta muy fácil. El relleno es dulce de leche. Por supuesto que siempre, como les digo, los ingredientes que usemos tienen que ser ingredientes aptos, con logo, o que nosotros sepamos que digamos que es apto, y que en lo posible no sea fraccionado. ¿Por qué? Porque en los lugares donde se fraccionan alimentos hay un alto peligro de contaminación de los alimentos, de contaminación cruzada. A menos que sea una tienda en la que vendan exclusivamente productos sin gluten y sean ellos los que fraccionan, entonces en ese caso es mucho más confiable. Pero si no, siempre ingredientes aptos con logo, comprados en envases cerrados. Es la mejor manera de asegurarnos de que nuestro alimento va a estar libre de contaminación. Le ponemos una linda capa de dulce de leche. Y lo que sigue es, acá tenemos coco rallado, que vuelvo a decir lo mismo del dulce de leche, que el dulce de leche, que sea o bien comprado en envase cerrado, o bien si compramos fraccionado, que sea un fraccionado confiable, donde no haya posibilidades de contaminación cruzada. A este coco le vamos a poner
dos huevos y le vamos a poner azúcar. Entonces vamos a ir mezclando para que se arme como una pastita, simplemente. Hay gente que hace esta mezcla solo con yemas, es posible también hacerlo. A mí me gusta hacerlo con el huevo entero porque eso hace que el coco se pegue más. Así que no hay problema, digamos, de usar o las yemas o el huevo entero. La proporción es más o menos, esto era 350 gramos de coco y yo le puse dos huevos y el azúcar. Con el azúcar vuelvo a decir lo mismo que hace rato. Depende del tipo de paladar que tengamos, si queremos bien dulce. Si no, ya el coco de por sí tiene un sabor dulzón, por lo tanto a lo mejor no haga falta ponerle tanta azúcar. Bien, ya tenemos nuestra pasta lista de coco, entonces ahora de a poquito la vamos poniendo sobre nuestra tarta. Vamos cubriendo todo el dulce de leche. Si quedan así poquitos de coco sin mezclar, no hay problema porque después en el horno, con el calor del horno, van a ver que se une todo y forma una costrita. Y aquí ya estamos terminando de ponerle, de distribuir toda la cobertura en la tarta. Y así como está, la vamos a llevar al horno. Nuestra tarta de coco terminada y fuera del horno. Como sabrán, si la habrán probado alguna vez, es una tarta muy aromática. El coco combinado con el dulce de leche, la verdad es que da un sabor justo. Háganla, ya le vieron que es muy fácil, rápida de hacer. Nos tomará una hora y cuarto en total. Así que es bueno probarla. Hagan cosas ricas, inviten a sus amigos y disfruten mucho. Un beso grande. Riquísima, deliciosa esta tarta. Gracias, Marianela. Un beso muy grande. Esta tarta de coco con dulce de leche. Primera pausa aquí en Para Toda Mujer.